Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrine vamos a continuar con Dungeon of the Eldens. Y creo que habíamos llegado en este episodio, episodio 4. Y bueno, si no me equivoco, no estoy seguro, no me acuerdo, perdimos a un tripulante. Pero tenemos 92, 59, 4 de comida, que es súper poco. Y veamos, lo tenemos con algo al chico este, y este también tiene algo también. Entonces nos faltaría solamente reproducir eso, así que obviamente voy a poner eso. Nos faltaría, bueno, llenarlo con otras cosas, ¿no? Armas y armaduras. Armaduras tengo, pero sí, armas. Cosas también. Y este tipo lo puedo ya. Ese tipo está disponible para reclutar, así que genial. Ay, tengo una puerta hacia atrás, fíjense. Veamos qué onda. Ok, lo logré. Así que buena onda. Y aquí ya no hay puertas, así que no sé si valga la pena poner defensa acá arriba, la verdad. Porque acá es donde me empieza a preocupar un poco más la cosa. Ah, no toquen mi precioso tesoro. Entonces tengo dos cosas, o sea, una hacia abajo y una hacia el lado. Ok, eso es interesante. No, pero no. Debería atacarme a mí, o sea, atacarme a mí, no mi precioso tesoro. Voy a producir comida. Necesito producir comida. Perdí una celda, ojo, perdí una celda. Pero a la mierda. Entonces necesito tener esos módulos. Tema de seguridad. Oh, me están atacando, fíjense. Ya, lo bueno es que hicimos estas defensas, y esas defensas nos van a ayudar muchísimo. Aquí ya no es chiste, aquí ya no es ni un chiste. Aquí podríamos gastarnos, wow, 30 o no, y podría traernos destrucción o vida. Entonces me voy a echar para atrás un poco. Está bien, bien pendeja esta weá. Bueno, yo creo que acá, chicos, en serio. Acá está el arma, el torero, la verdad. Yo creo que más que abajo está ahí. En serio.
es tóxico. Yo no sé si acá abajo realmente sea tan problemático, pero a este lado de acá me ha traído. Me ha traído mierda. Fíjense. No sé, la verdad. No lo sé, hijo. Ah, pero esto no sé si gastarlo, en serio. Solo que es como una especie de mierda que pones que hace que los monstruos se ataquen entre sí. Pero no sé, la verdad. Verga, verga, verga. Verga. Verga, 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 verga. Están atacando. Ah, qué rabia me da, weón. Entonces, me atacaron nuevamente y me destruyeron gran parte del de mis celdas que tenía. Necesito volverme. Por un tema de seguridad, nada más. No quiero que rompan mis celdas. Más comida para subir de nivel de nuevo. Entonces, para allá no voy a ir definitivamente, voy a irme hacia acá. Hay que tener cuidado. Y ya en este nivel se pone un poco complicado, sinceramente. O sea, las celdas no me han dado más. O sea, sigo produciendo, obviamente, pero no me. No sé. Ok. Valen 30 de comida, fíjense. Entonces, sí, sí podría dársela a lo mejor, tal vez. Pero no me alcanza. Podría vender el uniforme, tal vez. Pero aún así no me alcanza para comprar otra. Entonces ya compré aunque sea una para el gordito, que es como el que más me gusta a mí. Y eso queda ahí, no hay más para allá. Y tengo 88 de ciencia, imagínense, 21 de comida, que es lo que he producido. Y no tengo más celdas porque no he encontrado más espacios. Recién acá se genera un espacio nuevo. Pero necesito subir, porque si no.
Mierda, weón. ¿Vieron eso? ¿Vieron la puta su madre? Casi me matan. Qué Dios, qué miedo tengo. Y es que quería juntar más comida, pero no creo que pueda. Me gasté 30 y... no sé, la verdad. Me hago solo un poco de comida. Ya no puedo gastar más. Aún me quedan puertas por abrir ahí. Y estoy produciendo casi lo mismo comida de comida que producía del otro. Te dice solamente que unas palabritas y chao, te deja ahí. Entonces acá está la maravillosa salida. Y claro, pensándolo de esta forma, arriba no importa nada. Acostado tampoco importa nada. Pensándolo de la forma más maravillosa que puede haber, creo que los únicos lugares que pueden importar, la verdad, son estos. Y esa es la salida, o sea, tengo todo cubierto. Se da cuenta. Pero más me preocupa otra cosa, más me preocupa lo que venga de allá. Si se acabe van a atacar, no hay problema. He construido defensas. Pero aquí también tengo defensas, pero menos que las que tengo arriba. Parecía que así los destruimos. Entonces, ganamos energía, si se dieron cuenta, ahí, por lo menos. Claro, pero me preocupa porque arriba es el sitio. Vamos, 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 vamos. Muévanse, por favor. ¡Muévate! Fíjense la cantidad de monstruos que hay. Explotaron. Pareciera que explotaron un montón. Pareciera, es como que ese es como mi forma de verlo, creo, no estoy seguro, la verdad. Entonces hemos encontrado todos los rastros, o sea, no hay más rastros de los que ya he abierto, o sea que... wow, me equivoqué.
Me siento realmente feliz. Yo he tenido que gastar comida, me gusta o no. Y no voy a poder llevarme conmigo lo que quiero llevarme, pero no importa. Llegó la hora, yo creo que más desafiante del momento, que es agarrar el cristal e irte al siguiente lugar. No quiero gastar nada porque no quiero gastar más, ya he gastado mucho. Así que, señor, por favor, vaya y haga los honores de levantar el cristal y correr por su vida. Yo creo que, ¿en serio? El que menos, acá tienes que correr, o sea, tienes que correr. Lo hemos logrado. Hemos pasado al quinto, chicos. Al quinto episodio. Hasta el quinto piso. Nunca hemos llegado a eso. Es demasiado, 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 demasiado. Bueno, entonces pasemos al quinto, yo creo, piso. Pero yo creo que lo vamos a dejar para otro episodio, chicos. La verdad, en serio, está bien complicado esto y hay que ver qué vamos a hacer. Así que nada, solamente voy a pasar. Y eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, chicos, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video. Y ya los veo en un próximo episodio de Elden Dungeons, Desafiando la Muerte. Ya saben, suscríbanse, déjenme likes y esparzan este video por todos lados. Si realmente creen que hago buenos videos para el canal. Así que nada, chicos, eso. Los veo pronto. Cuídense.